Bueno, el grupo hace del año pasado que comenzó con una finalidad totalmente distinta a la que estamos llevando adelante hoy. En realidad lo que se intentó es tratar de darle una mano a la comisión en algunas tareas de mantenimiento en el predio. Bueno, tal es así que arrancamos con el ingreso de visitantes, entre otras cosas que se fueron haciendo. Y bueno, a principios de este año se tomó la decisión de cubrir todo lo que es la actividad infanto-juvenil del club. Es decir, una actividad de que todos los sábados tiene un movimiento impresionante, como en el caso de este sábado, que tuvieron que mandar gente a distintos lugares. Sí, en el caso nuestro, al tener categorías A y B, hay actividad tanto de local como de visitante todos los sábados. Y a eso, sumado a algún evento que siempre intentamos realizar, como este sábado, la clínica de vóley. Bueno, hablando de la, seguramente después volveremos un poco a cuáles son los proyectos netamente del grupo, pero bueno, una presencia muy importante, muy interesante. El otro día cuando se hizo una nota aquí, dejó en claro la humildad que tiene Gustavo Porporato, ¿no? Sí, ese es un valor altísimo a destacar en un deportista tan importante. Quizás no se lo valoró de la manera que tendría que haber sido el evento, porque es un mensaje que deja un deportista de este nivel en una clínica como la que él brindó, no solo para los adeptos al vóley, sino para el deporte en general, porque no solo tocó la parte técnica del vóley, sino que en el aspecto teórico que se hizo por la mañana, habló de la parte motivacional del deporte en general, el manejo de grupos y todo lo que hace a la actividad deportiva. Sí, y además conociendo un poco, no sé si habrá contado su propia realidad, ¿no? Es decir, como un gran campeón del mundo en vóley, todo lo que hizo después y lo que está haciendo con el tema de la motivación, precisamente, ¿no? Por lo que a él le pasó también, ¿no? Sí, yo creo que él hace hincapié en eso, haciéndose fuerte a raíz de la experiencia que tuvo con la pérdida de su madre y su hermano en un accidente automovilístico cuando iban a verlo disputar un partido de vóley. A raíz de eso, yo creo que debe haber sido uno de los la motivación principal que lo impulsa a hacer todas estas cuestiones. Que al no decaer, sino seguir luchándola, ¿no? Exacto. Digo, vos decías recién que por ahí no se valoró, que no vino la gente que estaba prevista de afuera, porque me habían contado, Romina me había contado que venía gente de la Bulalle, Levalle, de Winca, o solamente hubo jugadoras y profes de Maquena. Sí, hubo gente de afuera, pero no en la cantidad que nosotros hubiéramos pretendido y en realidad no en la cantidad que se merecía un deportista de este Claro. nivel. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que es un deporte que no es masivo y que más en nuestro pueblo está haciendo, digamos, los primeros pasos. Si bien ha habido grupos que han estado jugando, pero bueno, ahora es la primera vez que está dentro de un club del deporte, siempre de manera amateur, por supuesto, pero bueno, no es masivo como el fútbol, por ejemplo. Claro, está un poco más organizado ahora, ¿sí? Claro, sí. Digamos, está en otro nivel, amateur, pero en otro nivel, donde ya usan una casaca, donde van representando a un determinado club, como en el caso de Belgrano, ¿no? Sí, de hecho, los chicos ya han participado de algunos encuentros y entrenan 3 veces por semana, 2 horas. Es el entrenamiento y entrenan parte física, parte técnica. Así que bueno, y es mixto, es juvenil, es para adultos también. Así que bueno, están abiertas las puertas del club para la gente que le interese sumarse a este deporte. Diego, aprovecho ya que hablamos de Porporato, bueno, también un poco de lo que ha sido el comienzo de este grupo, al margen de lo que vamos a hablar con Queco seguramente después del Torneo Nacional de Fútbol Infantil en este caso, ¿qué proyecto en sí tiene el grupo de apoyo? Porque hemos visto, como decías, han arreglado el ingreso de visitantes, bueno, han acomodado la cancha auxiliar donde hoy se juega actualmente en reserva, han pintado, ¿cuáles son los proyectos que vienen? Sí, eso fue una de las primeras
cosas que, con las que arrancó el grupo, con la remodelación del ingreso visitante, de la cancha principal. Y ya este año, bueno, pasamos a algunas otras obras que estaba necesitando el sector de infantos juveniles. Se incorporó el riego para la cancha auxiliar y el sector de infantiles. Se está mejorando todo lo que es la cancha auxiliar para... bueno, ya hace 3 fechas que los juveniles vienen disputando sus fechas de sábado ahí. Y bueno, en realidad es eso, tratar de mejorar, ya sea en infraestructura y en la calidad de los materiales de trabajo también para los chicos. ¿Vestimenta encierra esto? Digo, también tiene, digamos, a ver, incursión la subcomisión o el grupo de apoyo para sí, lo que es vestimenta, sí, sí, los chicos y todas esas cosas. Sí, sí, la idea es tratar de librarles de este trabajo a la comisión mayor. Que ya sabemos que el fútbol de primera insume muchos recursos, no solo económicos, sino muchos recursos humanos. Así que bueno, hace falta más gente para que se ocupe de estos temas. Así que bueno, se está trabajando bien. Es como que se dividen las tareas, ¿sí? Es decir, lo que es la comisión mayor, cuando hay algún evento hemos visto en el salón y ustedes como ayer trataron de organizar cursos y morciar y armar un poco bien lo que es el predio, ¿no? Claro, comisión mayor se encarga de lo que es primera y reserva, además de las otras actividades que tiene el club y los otros deportes. El grupo de apoyo nos encargamos de lo que es infantos juveniles y vóley. ¿Está muy caro hoy el fútbol infantil juvenil, Diego? Y es una actividad que insume mucho costo, sobre todo de traslado. Ahí está el costo mayor. Claro. Después, el traslado no solo es costoso cuando uno sale a jugar, sino que también hay que pagar el costo del remis cuando vienen los árbitros, sí, todos los sábados. Que bueno, a partir del 1 de agosto los aranceles subieron y bueno, a partir de hace 15 días la liga autorizó un aumento de la entrada. Así que bueno, hoy por hoy para una fecha necesitas entre 80 y 90 entradas para cubrir el costo de abrir la cancha. Nada más que para abrir la cancha, ¿no? Exactamente, para cubrir los costos. Hoy hablaba con Alberto Ferrero, estuve hablando largo y tendido, hoy por una situación que ya es público conocimiento. Bueno, él me decía que todavía no va a ser público nada, confió en mí algunas cosas y que esta noche se reúne con la liga, porque viste que cuando, no sé si habrás escuchado, cuando se habla de desafiliación de la liga por esta situación, él decía, no, quédate tranquilo los clubes, que no es así, sino que se reúne esta noche para ver cuáles son los pasos a seguir legales, ¿no?, que tiene con jurídica. Sí, lo que pasa es que bueno, hay algunos otros tipos de intereses también que están vinculados con esta situación, pero no creo de ninguna manera que se llegue a esos términos. Creo que no, eso me confió Norberto. Bueno, Diego, te agradezco este ratito que hayas venido para hablar conmigo y con la gente, y así que muchísimas gracias. No, siempre, muchas gracias a ustedes y bueno, quiero dejar en claro que el grupo de apoyo tiene un montón de personas que, si bien no se ven, están presentes. Así que bueno, todos están haciendo un trabajo parejo.